Bueno, como habéis visto, hemos estado tirando tierra y ahora pues se está cogiendo la tierra y pasándola encima de las piedras. De esta forma quedará todo unido, queda una base bien buena, podremos volver a poner tranquilamente pues más piedras encima, que se apoyen hacia adentro, que hagan resistencia, filtrar bien el agua, y luego repetiremos el proceso de volver a coger, poner otra vez piedras delante, piedras detrás y otra capa de tierra. Estamos rellenando, ya nos hemos asegurado esta parte de la pared aquí, que es la que podía más fácilmente caer, todo este peso que había aquí, y ya estamos rellenando toda esta parte de aquí abajo, que está totalmente vacía, poniendo por las piedras y tierra, pero sobre todo mirando de rellenarlo más de piedras y la tierra simplemente pues para que no queden huecos. Pues ya iréis viendo poco a poco cómo va yendo todo. Está quedando sensacional. Aquí vemos el resultado desde un lado. Aún falta cubrir el otro lado ahí de tierra para poder subir las piedras de aquí. Y aquí vemos cómo se ve más terminado desde este lado de aquí. Aún vemos que falta tierra aquí, entonces el próximo día faltarán como 5 o 6 carretillos más de tierra para tapar estas piedras y poder volver a subir la pared. Realmente el Raco del Bosque es un lugar precioso, con historia. De la comarca y patrimonio de la humanidad, como es la piedra seca y la historia vinícola de la comarca del Bages.